Campesinos organizados en San Pedro llevaron adelante una asamblea popular y la primera cosecha de marihuana medicinal. Carlos Aquino nos va a contar al respecto. Adelante, Carlos. Esto se realizó ayer en la colonia Agüerito, distrito de Santa Rosa de la Guaray. Campesinos organizados de varios asentamientos de la zona, como así también llegaron desde la capital del país una comitiva numerosa de gente quien están detrás de la fabricación, elaboración, en este caso de aceite de cannabis. Los campesinos tienen en esta zona 10 huertas, cada huerta tiene alrededor de 200 plantas de marihuana, y el objetivo es, además de ofrecerle en forma gratuita el aceite y la crema de marihuana que ellos elaboran en forma artesanal, el objetivo es conseguir el permiso. Están elaborando un proyecto de ley que van a presentar próximamente ante el Congreso Nacional. Estuvieron los representantes de varias instituciones, como así también de abogados y médicos. El abogado Jorge Rolón Luna es el que está elaborando junto a otros profesionales un proyecto de ley que será presentado próximamente. Estuvo el doctor Hernán Codas y mucha gente más profesionales con relación a lo que expusieron su conocimiento con respecto a este tema. Entregaron en forma gratuita a personas que ya están inscritas como usuarios justamente del aceite y de la crema de marihuana, y también vendieron a una persona que querían. Escuchamos testimonio de gente quienes ya están utilizando este tiempo esta medicina. Y bueno, dijeron de que es muy positiva, de que gracias a eso se han curado de sus respectivas enfermedades. Reitero, más de 300 personas participaron de este acto que comenzó a tempranas horas, la cosecha, después se le dio la instrucción correspondiente de cómo se elabora justamente en forma artesanal, y finalmente también se realizó la siembra en huertas nuevas. Escuchemos a los que participaron de esta actividad ayer en la colonia Agüerito de San Pedro. Sobre lo reivindicado es la marihuana medicinal con fin industrial. Entonces, parece ahí que está proceso, está análisis, está resolver, ¿cuál? Porque hasta este momento hay cultivo prohibido. ¿Verdad? Entonces, haberlo revisado y que hay que tener normativa o exigir al Estado paraguayo o producido, regalado gratuitamente aceite a toda la gente necesitada, lleva para no haya cumplido, y tiene normativa 6007/17, o cumplida 4 años no haya cumplido. Entonces, dentro de ese marco, creo que desde que oré como productor, y que atujaro producir, y que atujaro procesar, ya que os permitía ver la ley, la producción en grado artesanal. Entonces, os permitió desarrollar cultivo comunitario, cultivo no producido de gran escala, sino cultivo experimental en huerta. Con un promedio de 200 plantas por huerta, lleva en este momento le costó 3 huertas, a Pedro desarrollar la producción de la marihuana, a Pedro procesado ya por la aceite y crema del cannabis. Entonces, la idea es coa con rubro para no convertir como una alternativa y como una oportunidad de desarrollo para los pequeños productores.